Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo de hoy, este Tarifa Noticias de hoy lunes 7 de octubre. Damos comienzo a los servicios informativos y lo hacemos como siempre avanzando en nuestros titulares de cabecera, algunas de las noticias que conforman nuestro telediario de hoy. Dentro titulares. Cerca de 245 pescadores están llamados a participar en las elecciones a la Junta General de la Cofradía que se celebran el próximo 19 de octubre. Manuel Suárez repite candidatura como armador y desde la parte social optan Miguel Montano y José Bralo. La noche en blanco se cerró con récord de visitas nocturnas al castillo. Música, danza y espectáculos se sucedieron en diferentes escenarios en un evento seguido por numeroso público. En el Complejo Deportivo Parque Feria se vivió ayer una fiesta con el fútbol inclusivo como aliciente. El equipo andaluz Flamencos y los infantiles del Guzmán el Bueno dieron espectáculo hasta el final. Comenzamos. Unos 245 pescadores tarifeños entre armadores y tripulantes están llamados a participar el próximo 19 de octubre en la elección de la Junta General de la Cofradía. Dos candidatos aspiran a recabar el respaldo de la parte social. Son las de Miguel Montano Mesa, que repite, y José Bralo Castro, entre la parte empresarial de los armadores, el actual patrón mayor, Manuel Suárez Sánchez, repite candidatura. Al igual que el resto de cofradía de pescadores de toda Andalucía, la jornada electoral ya tiene calendario en Tarifa. Será el 19 de octubre, sábado, con urnas abiertas entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Cerca de 200 tripulantes y 45 armadores están llamados a decidir la composición de la Junta General de la Cofradía de Pescadores. El actual patrón mayor, Manuel Suárez, repite convocatoria por la parte empresarial, mientras que en la social se plantean dos candidaturas, una es la de Miguel Montano y otra está encabezada por José Bralo. De las elecciones del próximo 19 de octubre saldrá una nueva composición de la Junta General de la Cofradía integrada por 12 representantes del sector, 6 de la parte empresarial y 6 de la social. Ellos serán los encargados de elegir, a su vez, al patrón y vicepatrón mayor. Como en cualquier otro proceso electoral, para participar en las elecciones de la cofradía, se debe estar inscrito en el censo y acreditar la identidad a través del DNI u otro documento oficial. La película Viscosa, que impregna parte de las rocas de la costa de Bolonia, en la zona conocida como las piscinas de Bailo Claudia, es producto de la acción de una cianobacteria, no de un vertido de hidrocarburos, como erróneamente se había sugerido este fin de semana. Tras analizar muestras del lugar, expertos de las universidades de Málaga y Granada han confirmado que el aspecto de las rocas obedece a un proceso exclusivamente biológico, desencadenado por la acción natural de un tipo de alga. Es el vídeo difundido este fin de semana en redes sociales y que desató la inspección en el lugar de la Dirección del Parque Natural del Estrecho, agentes forestales y la responsable de medio ambiente en el Ayuntamiento de Tarifa, entre otros. Las primeras comprobaciones in situ descartan que se trate de un supuesto vertido de hidrocarburos, tal y como en principio se denunció desde Verdemar Ecologistas en Acción. Por el contrario, de acuerdo con la información facilitada desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente, la presencia de la película viscosa obedece a un proceso natural y habitual por la acción de una cianobacteria. Tras una primera inspección del lugar, se han retirado muestras biológicas remitidas al Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de Palmones para emitir los correspondientes informes. Administración provincial y local apelan a que no se lance falsas alarmas. Amplia acogida de público, balance general de buenas ventas y satisfacción ante la suma de nuevos comercios.
son algunos o algunas de las claves que destacan los empresarios organizadores del mercadillo de final de temporada de Batalla del Salado. Subrayan la coincidencia con la Noche en Blanco como un completo cultural idóneo al atractivo de las compras por el día. Son imágenes del pasado mercadillo de fin de temporada en Batalla del Salado. Quienes buscan descuentos en ropa, calzado, artículos de decoración y otros encontraron una oportunidad ofertada solo por comercios del lugar. Es una de las claves resaltadas positivamente este año por la organización. Nuevos comercios de la calle de Batalla del Salado se han incorporado al evento, sumando así esfuerzos a una promoción que beneficia a todos. En este sentido se destaca igualmente la incorporación de comercios no asentados en Batalla del Salado, que sin embargo han querido estar presentes en este gran expositor, sumando atractivos a la diversidad de la oferta. A manera de balance para los organizadores del pasado mercadillo de Batalla del Salado, ha sido especialmente positivo. Destaca la afluencia continua de público en la jornada del sábado, coincidiendo además con el atractivo nocturno de la oferta cultural de la Noche en Blanco. Por último, apuntan a las opciones de Batalla del Salado como vía comercial, cuya reactivación es atractivo potencial para el resto de sectores. Continuamos con otras noticias que nos llegan en un formato breve. Con el besamanos de la talla del Rosario de la Hermandad de la Oración del Huerto y la Parroquia Tarifeña recordaban hoy la onomástica de la cotitular del Lunes Santo. La exposición al tradicional besamanos coincide con el 18 aniversario de la talla y viene a cerrar los actos celebrados en San Mateo desde ayer domingo con la imagen a los pies de su altar. Los seguidores del cantante Jonathan Santiago tienen ahora más fácil acudir al concierto previsto en Algeciras para el próximo 25 de octubre. Y es que el Coro Son de Luz organiza excursión con salida y vuelta en autobús a la localidad vecina de Algeciras para seguir en directo el concierto que Jonathan Santiago ofrece junto a Antonio Cortés y Naomi Santos como artista invitada. La cita musical contará además con la orquesta dirigida por José Mi Álvarez. Para la ocasión, el Coro Son de Luz se encarga de fletar un autobús con reserva de plazas en marcha. Pueden cerrarse para el concierto y traslado en los teléfonos 629-98-43-52 o 619-73-84-13 al precio de 25 euros. Seguimos toda la emoción del fútbol con expectación hasta el final y resolución en la segunda tanda de penaltis. Es lo que se vivió ayer al mediodía del domingo en una reñida Copa del Estrecho disputada entre el equipo andaluz de fútbol para amputados Flamenco y los infantiles del Club Guzmán el Bueno. Tras el empate a 3 goles hubo que recurrir a los penaltis que finalmente cayeron a favor de los flamencos. Pero lo que triunfó ayer en el Complejo Deportivo Parque Feria fue la inclusión y la deportividad. Todos y cada uno se habían tomado muy en serio la primera Copa del Estrecho y eso se tradujo en espectáculo y partido reñido hasta el final. Con el empate a 3 goles hubo que recurrir a los penaltis para inclinar definitivamente la balanza y tampoco ahí se bajó la guardia. No fue hasta el 7º lanzamiento a balón parado cuando los flamencos terminaron de hacerse con el título. Enfrente habían tenido unos infantiles del Club Guzmán el Bueno entregados a la deportividad y al buen juego.
Entre las filas de los flamencos estuvo el pequeño Lorenzo, íntegramente de la Escuela Tarifeña de Fútbol, que esta vez jugó con la camiseta del equipo andaluz. Coordinados por Diego Galindo, los locales que saltaron al terreno de juego eran una selección decidida por sorteo entre los equipos A y B de los infantiles del Club Guzmán el Bueno. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien, Fran! ¡Bien ayudado, Fran! Terminado el partido, hubo trofeo para los equipos porque esta es una jornada para rememorar. Los flamencos, primer equipo andaluz de fútbol para amputados, encuentran aquí una oportunidad de dar a conocer su trabajo, seguir entrenando y cumplir objetivos, como el de captar la atención de potenciales nuevos jugadores. Primer club de fútbol amputado de España está ya en disposición de participar en competiciones en el 2020. La pasada noche en blanco dejó más de 860 visitas nocturnas en el Castillo de Guzmán. Fue el fin de semana del espectáculo cultural gratuito y a pie de calle en pleno paseo por el casco histórico de Tarifa. El Ayuntamiento, desde el área de cultura, destaca el éxito de público en un evento consolidado que departió propuestas culturales en diferentes escenarios paralelos. La noche en blanco de Tarifa se asienta como una cita cultural que dinamiza la programación tarifeña fuera de la temporada álgida. Así se destaca desde el Área Municipal de Cultura del Ayuntamiento, que subraya el amplio seguimiento de público y la ambientación generada en calles y plazas en el transcurso de la noche en blanco del sábado. Queríamos que esta noche en blanco, que es uno de los platos fuertes del otoño cultural que ha diseñado La Delegación de Cultura, creo que muy acertadamente, para que todos tengamos ese programa en esta época del año, con diferentes actuaciones que nos han comentado, y por lo tanto intentar prolongar la temporada, y así los visitantes que tengan dudas de dónde ir en esta época del año sepan que Tarifa tiene abiertas sus puertas por su ambiente, por su cultura, y por lo tanto creemos que es importante reforzar ese programa cultural en otoño, y ese creo que ha sido un acierto por parte de la Delegación de Cultura. Y esta noche en blanco, creo que es un plato fuerte dentro de ese otoño cultural. Está enmarcada dentro de una programación que hemos hecho este ayuntamiento, que se llama Otoño Cultural, que ya iniciamos el pasado jueves con una actuación que nos emocionó a todos. Vino Ian Gison, el escritor y hispanista, acompañado de un barítono, de Luis Santana, y de un músico llamado César, y nos deleitó. Fue un acto cultural de calidad, y la verdad es que el Teatro Alameda vibró. Hoy sigue esta programación de Otoño Cultural, que ya veréis que vamos a tener durante octubre y noviembre bastantes actuaciones de teatro, conferencias, cine y concierto como Javier Ruibal, porque creemos que Tarifa vive la cultura los 365 días al año, ¿no? Tarifa es mucho más que el verano, así estamos trabajando fuertemente este gobierno, intentamos desestacionalizar el turismo y que la cultura esté permanente. Solo por el castillo pasaron 862 personas en apenas 4 horas. Pudieron disfrutar de la visita guiada a la antigua Alcazaba Árabe en un horario nocturno que deparaba vistas poco accesibles. En la Sala Santa María encontraron además el concierto ofrecido por la ocasión por Mariluz Román y Jaume Rico a la guitarra. El monumento tarifeño vivió así una jornada de nuevo récord en la estadística de las visitas nocturnas. Paralelamente, en escenarios como el instalado en la calzada, no faltaron alicientes musicales y espectáculos. El folclore más genuino fue el encargado de abrir la noche. La perdición de los hombres. Y en el campo yo...
Pero hubo diversidad de estilos en la danza. De la mano de los bailarines Frankie y Marina, el público se adentró en el tango. Además, el grupo Tambora, junto a la bailarina de danza oriental María Calera, el cuadro flamenco de Mercedes Alcalá y su alumnado, o el violín de Alex Medina, contribuyeron a llenar de referencias sucesivas el escenario de la Alameda. La batucada de la compañía Majareta, con su espectáculo sonoro y visual, sorprendió al público en tránsito por las diferentes calles. También el estreno del nuevo pasacalle Yera Teatro amenizó la jornada con un espectáculo interactivo. En el interior del Mercado Central de Abasto, desde las 20 y 30 horas, el público en familia pudo disfrutar de proyecciones de cine en 360 grados. Podrán ver un amplio resumen próximos días, porque Televisión Tarifa siguió de cerca la noche en blanco del 2019 para llevarles hasta su casa un variado repaso a las ofertas. En tan solo unos minutos volvemos. Nos vamos a por unos anuncios publicitarios. Hasta ahora. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía.
Desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima. Y como siempre, nuestra selección de detalles para bodas, bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer. Como siempre y desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. La información del tiempo, la farmacia de guardia o también el estado de las mareas conforman nuestra pizarra informativa. Y antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, lunes 7 de octubre, damos un repaso a esos titulares que estuvieron con nosotros en nuestro informativo de hoy. Cerca de 245 pescadores están llamados a participar en las elecciones a la Junta General de la Cofradía que se celebran el próximo 19 de octubre. Manuel Suárez repite candidatura como armador y desde la parte social optan Miguel Montano y José Bralo. La noche en blanco se cerró con récord de visitas nocturnas al castillo. Música, danza y espectáculos se sucedieron en diferentes escenarios en un evento seguido por numeroso público. En el complejo deportivo Parque Feria se vivió ayer una fiesta con el fútbol inclusivo como aliciente. El equipo andaluz Flamencos y los infantiles del Guzmán el Bueno dieron espectáculo hasta el final. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro Tarifa Noticias. Volveremos a estar con todos ustedes. Mañana no nos fallen, a la misma hora les esperamos aquí a todos a las 9:30. De la noche. Hasta entonces, sean felices, buenas noches, hasta mañana. Adiós.